hablar de un corrector. Corrector facial retráctil, cubre imperfecciones. Bueno, en campaña, este es de Paula, en campaña 7, vienen 30 pesos. No recuerdo si cuando yo lo adquirí me costó 30 pesos o me costó más. Apariencia luminosa y joven. El verde cubre acné e imperfecciones. Hay un tono que ilumina e iguala el tono de la piel, cubre las zonas más oscuras del rostro. Y hay otro que es... No, mami, no, oye, oye. Cubre ojeras y cicatrices. Y me parece que van así. Ese es el verde, el claro que ilumina y el deep que es el que cubre cicatrices. No reseca tu piel y brinda una excelente cobertura. Tiene un contenido neto de 3.5 gramos. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. Ese es el corrector que yo tengo, es el tono deep. Sí, es para cubrir ojeras y cicatrices. Miren, bueno, aquí tengo, no sé si alcanza a ver un piquetito de hormiga. Vamos a ver si me lo tapa. Los barritos yo siento que sí me los tapa muy bien. Las ojeras igual depende de cada persona. En mi caso no es una cobertura, digamos, total, pero me gusta que es fácil de difuminar. Miren, rápido se difumina. Les comentaba que siento que me cubre, no del todo mis ojeras, pero sí me gusta la cobertura que deja. Ahí dice que no reseca tu piel y brinda una excelente cobertura. Bueno, eso igual depende, ¿no?, de cada persona. En mi caso he notado que hay ocasiones en las que si no hidrato bien esta zona, se tiende a hacer como pliegues y se cuartea, entonces no deja una apariencia agradable. Pero si yo me hidrato bien la zona de los ojos, no se me hacen esos pliegues. Entonces igual, eso sería una recomendación. Si a ti se te suelen hacer pliegues con correctores, porque sé que no soy la única, en el grupo de Bisuadictas he leído que buscan algún corrector que no se les haga pliegues, y más que nada es eso, hidratar bien la zona. Bueno, eso es lo que lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Hidratar bien la zona y sí buscar un corrector, porque hay correctores que aunque hidrates bien la zona, pues sí te van a dejar pliegues, y eso no es una apariencia agradable. Miren, en el caso del piquetito, pues obvio ahí se ve la inflamado, pero lo rojo ya no se ve. Ay, este se trae una. No sé si lo alcancen a notar. El rojo ya no se ve. Entonces, la verdad es que a mí me gustaron. Sobre todo este color. Creo que sí va con mi tono de piel. Y bueno, ya, para no hacer tan largo este video, es todo. Me gustó. Es del catálogo Paula. Si tú quieres vender, te invito a que entres a la página oficial de Paula. Tiene un logo como este. Y no es la mía es Paula, entrega Ciudad de México, envíos a todo México. Pero la oficial tiene un logo como este. O bien entres al grupo Paula, es catálogo Paula me parece que se llama. Y el teléfono aún no está activo, pero puedes entrar también a www.paulacosmetics.com.mx. Aquí está el Facebook, Paula Beauty. Sí tardan porque... Recuerda que hay más chicas interesadas, no eres la única, entonces sí van a tardar un poquito en contestarte. De igual modo van a tardar, pues no sé, en conseguir a alguien de tu zona, porque como es una nueva empresa, hay pocas gerentes, hay pocas vendedoras, entonces hay que entender eso. No sé si, bueno, si tú me sigues desde hace tiempo y ya viste mis videos de que les comentaba de cómo comencé a vender. En el caso de Avon, me parece que fue el que más me tardaron. Fueron 2 meses. Hay chicas que dicen, es que ya llevo 5 días y no me han contestado, ya llevo 15 días. Pues ahí está ese ejemplo de Avon, que me tardaron 2 meses. En Stan Home fue la compañía que menos me tardó, fueron 8 días o menos, pero en las demás sí, 2 meses, 15 días, un mes, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Ahora sí, gracias por ver el video, bye.